La característica vital de mayor relevancia de los algoritmos sociopolítico-psicofilosóficos es, en mi opinión, su particular relación con las ciencias de la naturaleza y en modo más genérico y general, con cualquier ciencia que interprete la experiencia humana a un nivel más que el meramente descriptivo, por su condición de ejercicio individual y social y su in, introspección y, estro, y extrospección. ¿Sí? Estoy tartamudeando, parece. Pero, y no sé si logro hacer entender lo que estoy diciendo. De todos modos, de todos modos, en ese juego de relaciones sociales, interactivas, del campo de las ciencias que se prestan mutuamente conocimientos en ejercicio constante de sí mismas a través del hombre como ser social y como ser individual, <coughs> creo que logro explicar lo que acabo de decir de una manera previa más complicado. Y si lo logro explicar de una manera más sencilla, a posterior de ponerlo en palabras un poco más complicadas, quizás implique que le vengo buscando la vuelta hace bastante tiempo al trabajo que estoy realizando.